Imágenes y Ciudad es la más reciente publicación de la doctora Eulalia Rivera y el doctor Fernando Aguayo. Hace 10 años que empezamos a trabajar en él. Fernando Aguayo había terminado un trabajo sobre la historia del ferrocarril mexicano a través de las imágenes que se hicieron sobre esa obra tan importante que es el ferrocarril. Y un día vino a verme para decirme que se había encontrado la serie de historia del ferrocarril, muchísimas fotografías sobre la estación de Orizaba, sobre la ciudad de Orizaba del siglo XIX. Las imágenes las conseguimos en más de una decena de archivos del país, de Estados Unidos, alguna francesa, algún archivo francés, y después colecciones particulares. Llegamos a juntar más de 300 fotografías del siglo XIX y hasta 1910. Algo que hicieron mucho los fotógrafos fue situarse en un mismo punto, encuadrar algo que estaba sucediendo, tomar la fotografía, volver años después, no con la idea de documentar nada, sino con la idea de que ese lugar es muy bonito. Entonces volvían a coger su cámara y volvían a registrar ese espacio bonito. Lo que nos dimos cuenta es de que al ver estas imágenes que son casi idénticas por el encuadre, por lo que están registrando, había, por ejemplo, construcciones nuevas que estaban al lado del río, y esas construcciones tenían que ver con procesos de la industria, del desarrollo de la industria local, que fue muy importante. Entonces el doctor puede estar leyendo un libro, ver referenciada una imagen y buscar en la computadora, en una dirección electrónica, las otras imágenes que también nosotros incorporamos con sus datos. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo podría ser que con un teléfono que tenga lector de códigos QR pueda capturar el código QR que está indicado en las páginas y estar leyendo y también estar viendo las imágenes en su propio aparato celular. Adquiere el libro Imágenes y Ciudad y consulta a través de su código QR el archivo digital que completa esta investigación.